Siente la pasión del fútbol. La pasión del fútbol es el gol. Deportiva. 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 ¡Vamos!
Fuerza Deportiva. Sí, estaba planificado porque la serie se terminaba aquí. El 1-1, ustedes saben que son 90 minutos que se juega allá, pero aquí había 90 minutos donde se definía prácticamente la clasificación. Entonces siempre sucede que en el último partido la gente viene en mayor cantidad, porque obviamente el partido prestaba para eso. En el tema futbolístico ya no vi ningún problema. El tema del arbitraje, los muchachos, vea cómo sale la gente del equipo de Conocoto sin ningún problema, la gente de Calacalí. Yo creo que esa fiesta en el plano deportivo se la vivía en paz. Sí, antes lo bueno es que los deportistas ya somos maduros, eso es lo bueno, y los dirigentes también. Entonces yo creo que por ese lado aceptamos los resultados y ese debe ser. O sea, podía haberme tocado a mí y tenía que haber aceptado el resultado, porque en los penales nadie puede decir que puedo ganar y puedo perder. Entonces yo creo que es la suerte, como tenemos todos. Pero bueno, se está terminando de la mejor manera, que es la fraternidad y unidad entre las parroquias. Eso es importante. De aquí se vienen partidos bravos ya a las semifinales. Sí, creo que ya voy a averiguar cómo están clasificados para planificar nuestra acción, porque estoy presidente encargado hoy. Entonces yo creo que nos va a servir esto para planificar para Guayabamba, ¿no? Porque estaremos mucho más de frente a la gente. Por supuesto, saludos a la gente y obviamente también que los hechos de violencia se queden al margen. A veces una persona que provoca por ahí algún problema, ¿eh? Sí, yo creo que tal vez, como tú dices, por una o dos personas, malos hinchas, porque obviamente el buen hincha es el que viene a disfrutar y vivir la fiesta. Pero obviamente, como también se esos malos hinchas, ojalá se siga terminando. Pero lo bueno, como tú dices, fue uno más, pero no nos puede dañar la fiesta. En este partido, ¿qué destacamos de su equipo? ¿Qué destacamos de Calacalí? Las ganas, la fuerza, el deseo de triunfar.
Pues este es un partido súper complicado como todos, ¿no? Fueron 180 minutos, la verdad que sumamente duros. Felicitar acá con el cuento también, ¿no? Porque estos partidos de la verdad son así. Cerrados, ustedes vieron allá, igual terminamos con muchas ganas, un honor, fuerza, cariño en la camiseta. Y eso es lo que es estas lindas parroquiales. Se vienen ya en Guayabamba la parte de la instancia final en semifinales. ¿Qué podemos decir a la gente? ¿Vemos que hay un equipo como para ser campeón? Sí, la realidad es que el entrenador de cada selección hace un equipo para ser campeón. Y no es la excepción, obviamente. Tenemos en equipo, tenemos una bastante juventud, experiencia un poquito. Hemos jugado finales, ojalá esta vez sí podamos hacerlo bien. ¿Los penales sufrió? ¿Cómo fue esa disposición? Lo vimos nervioso también. A ver, los penales yo no considero que es una suerte, ¿no? O es buen arquero o es mal pateado. Excelente arquero. Excelente arquero, eso digo. El muchacho tiene 18 años, bien le apoyó el compañero de la banca. Y todo se dio, vean, en las cosas son así, cobramos bien y tapamos bien, entonces eso sí es el reflejo de este resultado. Mucha suerte para las semifinales, ¿eh? Gracias, igual felicitarle a Conocoto, un digno rival, un excelente partido dentro de las condiciones que presta las parroquias. Muchas gracias a ustedes y suerte en el programa que estén. Los penales los viví ahí con mucha presión, sí, con mucha presión. No lo hice solo porque tuve el gran apoyo de mi amigo Miki, que me apoyó también en los penales. Y así es, muchas gracias a toda la gente de Calacalí que nos apoya. Oiga, 18 años. ¿En qué equipos ha jugado ya? ¿Cómo vive esta fiesta? También mire la gente de Calacalí cómo lo aclama también acá. Sí, no he estado en ningún equipo, solo he estado entrenando aquí y nada más. ¿A nivel intercolegial ha participado, ha jugado? Sí, he jugado intercolegial en el colegio Juan Montalvo. ¿El colegio? Juan Montalvo. Juan Montalvo, sí. Muy bien, felicitaciones. Ya está en una instancia de semifinal. ¿Cuál es el sueño? ¿Qué le gustaría en un futuro con el fútbol? Nosotros nos hemos puesto desde el inicio a es alzar la copa. Levantar la copa ahí. Eso sí, y nos faltan dos pasos más y vamos con más ñeque. Suerte para Calacalí, ¿ah? Gracias y Dios le pague por la entrevista. Gracias. Para la gente, Fuerza Deportiva, es de por vida.